Hola y muy buenas noches, querida comunidad de cuentahistorias. Esta noche me agrada poder invitarlos para que nos acompañen este sábado 20 de abril a nuestra transmisión en vivo, que la haremos a las 7 de la noche hora centro de México. Ya saben la dinámica de la noche, en la cual estaremos compartiendo historias, anécdotas, que todos ustedes nos han hecho llegar a lo largo de estos días. Ya saben que si tienen algún relato que quieran compartirlo, pueden hacerlo enviándolo a nuestro número telefónico, y tengan por seguro que lo estaremos contando durante la transmisión. Recuerden que este sábado 20 de abril, ustedes y yo tenemos una cita con lo desconocido. Yo soy Memo, y esta noche, seré su narrador de historias. Buenas noches, Memo. Me presento, me llamo Marco, y vivo en una comunidad muy chica que está muy en el corazón del bosque del Salvador. Mi comunidad es muy tranquila, y es un lugar donde raras veces pasan cosas importantes. Hace unos meses llegó hasta mi pueblo un par de hombres provenientes de Estados Unidos, o algo así supongo. Esto lo digo por sus rasgos faciales que eran muy diferentes a las personas de esta región. Ellos dos eran misioneros, y habían venido desde muy lejos a predicar la palabra de Dios. No puedo saber bien cuál era la religión que profesaban porque nunca tuve la oportunidad de interactuar con ellos. Quien lo hizo en su momento fue mi padre, quien es el médico del pueblo. Una tarde, ya casi cayendo la noche, recuerdo muy bien que hasta la puerta de la casa llegó un muchacho buscando a mi padre. Aquel muchacho se veía alterado y preocupado. Yo le abrí la puerta y le pregunté qué quería. Él dijo que venía a buscar a mi padre, pues, al parecer, uno de aquellos misioneros que habían llegado al pueblo tuvo un accidente y se encontraba muy mal. Enseguida fui por mi padre, quien atendió el llamado lo antes posible, por la necesidad de quien ayudara a llevar su equipo médico. Mi padre me pidió que lo acompañara. Los tres, mi padre, el muchacho que fue en su llamado, y yo emprendimos carrera hasta la salida del pueblo donde estaba aquel misionero. Alrededor de él ya se veía un grupo de unas 5 o 6 personas que trataban de socorrerlo. El misionero estaba tirado en el suelo, estaba bañado en sudor, tenía los ojos en blanco. Su cara y todo su cuerpo estaban completamente rojos, incluso se veían como las venas se le botaban por todo el cuerpo. Mi padre preguntó a los presentes qué le había ocurrido. Nadie supo qué decir a ciencia cierta, pues uno de aquellos presentes dice que lo vio tirado en el suelo convulsionando y fue en busca de ayuda. Mi padre hizo una rápida inspección del misionero y se dio cuenta que cerca de su mano tenía una fruta que en este lugar le decimos bola de mono. Se le llama así porque tiene un ligero parecido a uno de los testículos de estos animales. La cuestión es que ese fruto, que a simple vista se ve como una pera, pero de color negro, no es comestible, o al menos no cuando está verde, pues si se ingiere en ese estado provoca envenenamiento. Mi padre dedujo rápido que el hombre se había envenenado y por eso estaba así de mal. Para desgracia, ante aquel tipo de envenenamiento no había una cura o un antídoto. Solo era cuestión de ver qué tanto había consumido ese hombre. Ya que de haber sido un par de mordidas, quizás se salvaría, pero si comió más. Mi padre y el resto de los presentes nos quedamos atormentados solo viendo cómo el misionero se retorcía y empezaba a sacar espuma de la boca. Se le sacó la lengua para que no se fuera a ahogar, pero fuera de ello solo quedaba esperar. Quizás suena muy crudo, pero lo único que se podía hacer en ese momento era eso. Después de un rato que el misionero empezó a calmarse, dejó de temblar. Sus manos dejaron de moverse erráticamente y sus ojos volvieron en sí. Creo que ya la libró, fue lo que dijeron algunos de los presentes en ese momento, pero
En ese mismo instante, el misionero empezó a vomitar una clase de secreción negra muy espesa. Era tan espesa que parecía petróleo. Incluso se llegó a ahogar con aquella cosa que estaba vomitando en grandes cantidades, tanto que una persona tuvo que presionar el estómago para que pudiera vomitar completamente aquello. Después de unos minutos y de ver todo aquello que había vomitado, algo que por cierto nada tenía que ver con el envenenamiento por consumir esa fruta, se esperó que el misionero se recuperara para preguntarle qué le había ocurrido. Cuando por fin estuvo en juicio, le preguntaron qué pasó, y aún más importante, dónde estaba su otro compañero, pues eran dos. El misionero dijo que ellos venían caminando por aquel sendero que estaba de frente, cuando una mujer se acercó y les ofreció la fruta. Los dos misioneros la aceptaron, pero solo él se la empezó a comer. Dice que después de una mordida sintió que su cuerpo no le respondía y cayó al suelo. Lo último que vio fue como su otro compañero se fue con esa mujer. Después de aquello, el misionero se recuperó y regresó a la ciudad, y de su otro compañero nunca se volvió a saber nada. Nadie sabe quién se lo llevó y por qué. Mucho menos se sabe del paradero de la mujer, pues ella parece que nunca ha vivido en el pueblo. Estoy convencido que las personas que son más apegadas a la parte espiritual y religiosa son las que más probabilidades tienen de tener encuentros con lo paranormal. Mi familia desde hace generaciones ha pertenecido a una orden religiosa cristiana. A diferencia de muchas personas que se sienten obligadas a profesar las creencias de sus padres y lo hacen de mala gana, en mi caso no. Aquí siempre he tenido la facilidad de declinarme por cualquier creencia, sin embargo, no lo hago porque me siento feliz, y es gracias a ciertas libertades que tenemos en nuestra iglesia que puedo enviarte esto. Dentro de mi familia y curiosamente de muchas personas de nuestra iglesia, se mantiene muy a raya hablar sobre los encuentros o manifestaciones que más de uno ha tenido. Por respeto, casi no se habla de ello, pero es bien sabido que existen. Mi madre se llama Julia, y ella narra que cuando tenía 20 años, y previo a casarse con mi padre, fue enviada a una labor de misionera a un pueblo llamado San Patricio Cordel, que está en el estado de San Luis Potosí, en México. Ese pueblo, según cuenta mi madre, era muy chico, donde la única forma de llegar a él era por medio de veredas que conectan con otros pueblos cercanos. En ese tiempo no había transporte público ni nada parecido. El medio de transporte más rápido eran burro o caballo, y pocos contaban con alguno de ellos. Mientras mi madre caminaba por aquella vereda, era muy buena hora, como a las 2 de la tarde. Según le habían dicho, aquel poblado no estaba muy lejos del último poblado de donde había partido mi madre. Ella dice que ya había divisado el poblado de San Patricio, que estaba al fondo de una cañada, y si no estaba mal, no debería estar a más de una hora de camino. Ya más tranquila, se detuvo debajo de un árbol, a orilla de aquella vereda, y se sentó para comer algo. Sacó unas tortas que llevaba y algo de agua. Mientras comía y descansaba, escuchó el ruido de pasos de un caballo. Ella giró en dirección al pueblo de San Patricio, y dice que sobre el camino vio como un hombre venía montando un caballo muy grande de color negro. Cuando ese hombre estuvo un poco más cerca, vio que el hombre era alguien muy bien parecido, alguien guapo,
además de estar vestido con ropa muy fina. Mi madre se paró de inmediato y justo cuando ambos cruzaron camino, ella le dio las buenas tardes por respeto. El hombre le respondió que el saludo, pero al hacerlo detuvo su caballo. Buenas tardes, señorita. Puedo ver que usted no es de por aquí. Dígame, ¿qué la trae desde tan lejos hasta este olvidado pueblo? Mi madre dice que al hablar con ese hombre, sintió algo de escalofríos. Era un miedo que no sabré decir si era por respeto o si era un miedo nato. Ella le respondió que venía de la ciudad a dar un servicio comunitario como mensajera de la iglesia cristiana. Cuando ese hombre escuchó eso, dice que cambió su semblante. Pasó de ser amable a tener una cara de enojo e incluso corrió a mi madre. Aquí en el pueblo de San Patricio, nada tiene que hacer gente como usted. Yo le recomiendo que se vaya de una buena vez. Regrese por donde vino, si no quiere que el pueblo la linche por alborotadora. Mi madre se puso seria y le dijo que él no era nadie para correrla, mucho menos para decirle qué tenía que hacer. El hombre bajó del caballo, y al hacerlo notó que este medía más de 2 metros de alto. Era raro, porque si bien se veía alto en el caballo, al bajarse era como si este se hubiera vuelto aún más alto. Aquel hombre encaró a mi madre y le dijo que regresara de una buena vez. Mi madre, al tenerlo cerca, cuenta que sintió un calor muy fuerte. Era como si estuviera cerca de una fogata, cuyo calor la empezó a quemar y un olor a estiércol se olía por todas partes. Mi madre por un momento estuvo a punto de regresar, pues sentía tanto miedo que las piernas le temblaban, pero estando a punto de retroceder, sacó valor y le dijo que no, que ella no regresaría. Sin decirle otra cosa, tomó sus cosas y empezó a caminar en dirección al pueblo. Pero al darle la espalda a aquel hombre alto, sintió aún más miedo, pues como dicen por ahí, jamás le des la espalda al mal. Mi madre dio algunos pasos cuando escuchó que ese hombre le habló nuevamente. Ella volteó y al hacerlo lo tenía de frente a escasos centímetros. Nunca escuchó que él caminara detrás de ella o que hiciera algún movimiento. Solo apareció justo detrás de ella, como si se hubiera teletransportado. Si tantas ganas tiene de ir al pueblo, está bien. Solo le pido que estreche mi mano, y con eso podrá pasar libremente. El hombre le dio la mano derecha a mi madre, quien dudó si en verdad era un gesto de buena fe, o si ese hombre tenía algo malo planeado. Pero, al no tener de otra, le dio la mano a ese hombre, y dice que cuando ambas manos se estrecharon, ella sintió un dolor muy agudo en la palma de la mano. Era como si le hubieran enterrado un clavo que le perforó la mano completamente. Al soltarse se vio la mano, pero no tenía nada. El hombre le dijo que podía irse, pues él había hecho su cometido. Subió a su caballo y se fue por el lado contrario al de mi madre. Mi madre, ante aquel hecho tan, pero tan raro, se fue al pueblo de San Patricio y en todo el camino sintió ese dolor agudo en su mano, pero por más que se revisaba, esta no tenía nada. Al llegar al pueblo y platicar con la gente, les contó sobre ese hombre de buen vestir y de caballo negro, aunque nadie del pueblo le dio razón de él, pues nadie con esas características vivía ahí. A raíz de ese hecho y con el tiempo, en la mano derecha de mi madre le apareció una clase de cicatriz. No sabe cómo es que se la hizo, pues no recuerda haberse lastimado antes. Lo único que tiene presente es aquel dolor que sintió al estrechar la mano de ese hombre, y cree que él le provocó esa cicatriz, pues según se dice en nuestra iglesia, ese hombre era el maligno, quien se interpuso en su camino, y ella logró salir bien librada.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.